Va. Asesinado, lo matan, arriba. Arriba, en la habitación, otro, en el cuartito pequeño, pequeño en la última planta. El lapsus, o sea, lo que es la visualización. Esa, te he comentado que en esa habitación, en ese cuartito pequeño, que se llama el cuarto de los pájaros. Ay, hijo. El cuarto de los pájaros, un sensitivo vio un niño, que incluso se le avanzó hacia él. Esas dos presencias. ¿Por qué? Porque no iba de buen rollo. O iba con otra. Parecía, dice, como si quería escaparse y lo acorraló entre la puerta. No. Que es el vídeo que tenemos nosotros en la página del niño fantasma. Sí, no te digo que no, pero si ese niño rubio, pequeño de unos 5, 6 o 7 años más o menos, ¿vale? Con medida corta, ¿vale? Así en estilo cuadrado, ¿vale? Así te lo pintaron, ¿no? No sé si era rubio o moreno, es que él veía más bien sombras y siluetas, ¿no? Vale, yo quiero que eso me lo aclares luego, te voy a enseñar el vídeo para toda la polémica también que no, ha creado. No, bebés muertos, por eso yo pienso que en cuantito he entrado abajo, en la sala de abajo, he dicho esto, un cementerio abajo, tiene que haber bueno, un cementerio pues, del pueblo. Perdona, Rocío, Juanjo está de testigo, hay una grabación de vídeo por medio. ¿Sabes que hemos practicado ahí el tema de la varita? Y nos ha dicho a las preguntas que hemos hecho que aquí en esta casa hay cuerpos de personas y de niños pequeños enterrados en esta casa. Hay que llevarlos hacia arriba, donde le corresponde. Los niños no deben de estar aquí. Pues, si los vuelos de esta noche y de tantas otras más, la noche o el día, lo bueno es que ahora mismo nuestras mentes se interconectan unas a otras y vamos a hacer lo que haría una sociedad medianamente inteligente, es llevarlo a donde les pertenece a la luz. Además, desde la parte de arriba tiene mucha tristeza, mucha. Mira, vamos a... Yo creo que te iba a proponer, Antonio, proponerlo a todos, coger una mesa, preparar la mesa, todas las sillas, hacer un círculo de energía, preguntar e intentar elevar a esos seres, porque a mí no me vale que tú veas un niño, bueno, pues hay un niño, yo sé que hay niños y que hay, pero intentar esas almas que sí se quieren ir y las que no se quieran ir, pero todo lo que sea ayudar, a que se vayan, y en nuestra medida, claro, dentro de nuestros medios. Entonces, ese niño pequeño está buscando a su madre, por ejemplo. Aquí me decían algunos amigos del pueblo que han estado con investigadores que había un niño que se llamaba Manolito, por lo que le dijeron a los sensitivas. Y ese niño es cierto que se escucha subir las escaleras corriendo y tenemos nosotros grabaciones de ella. No sé si es un niño o lo que era. Subir las escaleras lo han subido. Es un niño. Entonces decía que el niño era muy travieso y que le gustaba estar aquí en la casa. No, pero no en su sitio. Además, busca a su madre, lo que pasa es que ella se acomoda. Entre ellos algunos se ven, pero entre otros no se ven. Y te comento, Rocío, ¿por qué tiene miedo? A ver, ¿cómo te explico? Hay un ser... Ahora mismo estamos aquí y está sentada en la escalera, por ejemplo. Está sentada en la escalera. Es que dice que hay un ser que controla todas las energías en esta casa. Y le tienen un respeto. Y cuando ese ser aparece, incluso nosotros tendríamos que irnos. Por eso estamos aquí. Esta noche vamos a intentar... Obviamente aquí no se puede hacer la hoguera para elevarlo, pero vamos a hacer una cosa que tú has dicho. El hecho de poder hacer otra cosa para poderlo elevar. Exacto. ¿Vale? Yo sé que nunca se van a ir las energías que hay aquí en Belmez porque cada lugar tiene un misterio. Pero esas almas que no tienen por qué estar aquí y están retenidas, poderla elevar. A mí algún día me gustaría saber qué pasó aquí con los niños en este pueblo que han matado a tantos niños. No. Algunos por accidente, ¿vale? Y por los... El niño este rubio, por ejemplo... Yo no lo veo que lo hayan matado. Él ha sido el propio por lo travieso, ¿no? Sí. De una caída bastante gorda.
Parece, sí, o lo que yo intuyo. Pero es que la iglesia Rocío, vale, cuando sí, la tiraron, estaba llena de cráneos de niños sí, pequeños. Sí, porque los mataron. Como si estuviesen porque los mataron. Por la puerta. Lo que yo veo, ¿eh? Sí, sí. En la última habitación, nada más que he entrado, estaba Diego, uy, estaba Diego, estaba Carlos, sí, y luego así me da su flash en la cabeza. Lo mismo. Un masacote, digo. Un médico aplicando, y es pequeña la habitación, por eso mismo. Ah, la pequeñita, eso era un. Eso tenía ahí Pedro, un pájaro. Era una especie de jaula. No, pero yo no me refiero al pájaro, me refiero a antes, la antigüedad, ¿eh? Sí, porque, sí, claro, ya te digo lo que era antes. Y que el pájaro también gasta las energías, ¿vale? Como ya sabemos. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza, ¿dónde practicaban abortos, por ejemplo? Abortos, pero no solamente aquí. Las han hecho en muchos sitios del pueblo, tenemos muchas referencias, solo lo podemos hablar, pero en esta casa se practicaron. Y en otra famosa casa de este pueblo, que la gente no son tontos, se pueden calcular, también. Porque el profesor Germán de Argumosa y Valdés sacó restos óseos de niños pequeñitos de la otra casa. Vale. ¿Y alguien sabe si había aquí influencias alemanas? No lo sabemos. Donde llegamos es a los moros, que es lo que habitaban y los que tenían. No, yo me refiero a la época de Hitler. Pues habría que indagarlo. Esta noche también podemos formularlo. Tú has dejado caer la pregunta. Lo que hay aquí puedes respondernos. ¿Por qué tantos soldados y tanta guerra y tanto? O la guerra civil, o no sé. Claro, la guerra civil sí, porque se llevó el repaso toda España. Sí. No, pero fue. Bueno, Hitler fue después de la guerra civil de 1939, sí, ¿no? Fue después, ¿no? Fue después. Pues ahí fue el apogeo. Porque yo noto alemanes. Guardias civiles también, como he visto en una teleplagia de esa, como teleplastia. Teleplastia. Que yo de hecho no entiendo. Ya, mucho, ya. ¿No? Es lo que siento. ¿Qué tal? Me hago chiquitito. ¿Qué tal? Yo relajado. ¿Habéis visto la formación de como de habitáculos muy cerrados, pequeñitas? Como si fuese una hilera. No, yo lo que me he sentido como si yo cada vez soy más chiquitito y tú más grande. ¿Y habéis visto cómo no estaban absorbiendo para adentro? Sí. Para atrás. Sí. Para atrás no estaban tirando por completo. ¿Pero para qué? Para que nos sintamos relajados. ¿Cómo? Eso que yo me sentí relajada. Esta noche vamos a dormitos aquí. Todos los aquí, vamos a sentirnos. Nos vamos a sentir muy bien, Diego. Nos vamos a sentir muy bien. Porque por fin se va a empezar a lograr lo que buscáis y lo que han estado buscando muchas personas. Hombre, si me tiro de referencia con el programa de MTV, cuando se grabó aquí, el chico este que se quedó solo en la cama, dice que durmió de un tirón. Y que estuvo muy tranquilo, que en ningún momento sintió, aparte era escéptico, ¿no? Pero que durmió muy a gusto. Yo también pienso que tú puedes ser todo lo escéptico que te dé la gana, pero si aquí hay una manifestación, tú te ves afectado por ella, por muy escéptico para que sea. ¿Siguen tirando para? Sí, tengan cuidado que me la hagan. Pues me alegra mucho saber esto porque vamos a tapar muchas bocas o intentar. Saldrán otras, pero por lo menos queda constante de que Antonio, que es un autocrítico y lo conocí así. Estamos desarrollando unas técnicas, Diego. Las técnicas de las que hemos aprendido de personas bastante expertas. Esto, Carlos, enfoca la cámara a la lámpara, por favor, porque ha parecido que se ha movido. Un día la vi moverse. Pues es que acabo de verla moverse. Pero yo la he visto así, moverse así, y luego me ha llamado la atención y ahora. ¿Qué pasa?
Algo, una cara oscura. ¿La habéis visto? ¿Habéis visto de verdad? Una cara oscura. Sí, que quieren tirar, te están tirando. Ay, aquí arriba. Yo no quiero decir nada para que ustedes lo vayan contando. ¿Viene a la mente la palabra amigos? ¿Sí? ¿No? Me están poniendo los dedos congelados. Es una energía. Tened cuidado que puede ser que cambie vuestro trabajo. La mano izquierda la tengo helada. Sí, ¿habéis visto cómo está? ¿Os tiran de las piernas? Sí, del pelo. Del pelo, ¿no? Yo no es como si tirase, es como si lo rotase. El que obstina. Físico no, obviamente, porque no estamos preparados para ello todavía. ¿Qué es Javi? ¿No está bien? ¿Que se suba? Ya ha salido. Está frío, ¿eh? Sí. Tengo la mano con él. Sí. ¿Cambiamos todo esto ahora? Vale. Me deja llevar lo que quiera. Venga. ¿Habéis dado cuenta cómo tiraban de vuestro cuerpo astral? ¿Sabéis lo que es el cuerpo astral, no? Parece que tengo aquí... una presión en el pecho. Sí, aquí, y aquí algo al lado mío en mi cara. Sí. Bueno, pues vamos a por ello, ¿vale? Y gracias todo esto a las enseñanzas que uno ha recibido de nuestra querida señora Ángeles García Pinzón, la esposa del doctor René Quevilla. ¿Vamos? Vamos. Desde el primer momento. Increíble. Se me estuviesen echando el aliento en la cara.